esto se llama. No le vamos a poner nunca. Nosotros nunca nos va a mirar un tipo que viva en un country. Somos un carlito, no van a decir. No, no puede ser. Busca un nombre más. Se llamó Jean Carlo, pero. Carlito, ¿entendés? Y que sea el tipo francés, porque si no parece que. Charlie, ¿entendés? Muy bien, Mati. Charlie. No manda Charlie. Si está bueno, está chiqueado. ¿Quién chiqueó este chiste? Nadie. Nadie. No. Van a tirar al aire. Me dicen acá que se llama Charlie Yayo. Charlie Yayo. Ay, ay, ay. ¿No será Yayo? Bien, bueno, nos mandan un chiste. Sí. Y nosotros, bueno, vamos a empezar a recibir chistes a partir de ahora. Perfecto. Vamos a recibir chistes de los niños. Que nos manden los chicos. Sí. ¿No está chequeado? No. Dos alternativas tiene el canal. O apagar la tele de control, porque no sabemos lo que va a salir al aire. O atenerse a la consecuencia y levantárnosle del aire. Por otra parte, si estás en tu casa y querés saber la definición de este chiste, que no sabemos quién lo mandó, ni tampoco lo chequeamos, somos 20 acá, no lo chequeamos ninguno. Ninguno. Simplemente tenés que hacer un tapar los oídos a tu hijo porque no sabemos qué es lo que va a salir. O también vos, en consecuencia, poner imaginariamente en off la tele. Totalmente. De esta manera, ¿mandan un chiste telefónico? A ver. Tu niño le dice a su papá: papá, papá, vinieron a preguntar si aquí vendían un burro. ¿Y qué nos dijiste, hijo? Que no estabas. ¡No! ¡Esa! ¡Bravo! ¡Qué bueno! Bueno, vinieron a preguntar si había un burro. Papá, papá, vinieron a preguntar si había un burro. Bien. Y le dije que no estaba. Bien, esos son los pibes de ahora, ¿eh?